la carga va el equipo peruano ahora, sacando la Gallese a la línea media, donde está buscándola. Allí Bentancur y la tira contra la punta izquierda para Viña. Y Viña que juega ahora en dirección a Valverde. Pelota que va desde Rascaeta adelante, pensando en Brian Rodríguez. Lucha por aquel costado Naitan Nández. La recibe el jugador del Cagliari. Combina ahora con Brian Rodríguez y después toca para que la traiga Bentancur. Se muestra Valverde, pelota para él, ahí le queda dentro del área para Jonathan Rodríguez, el disparo al arco, gol, gol de Rascaeta, gol uruguayo de Rascaeta. Georgian de Rascaeta pone el minuto 29 del primer tiempo un grito de esperanza en el Estadio Nacional de Lima para que Uruguay ahora vuelva a reconstruir las ilusiones después de aquel fallo que lo puso abajo en el marcador. Una pelota que cayó dentro del área, una pelota que estaba allí dividida. Recibió Georgian de Rascaeta y dio una pelota sucia. Hizo una pelota de oro para poner contra el palo derecho de Gallese, que se estiró y nada pudo hacer. Gana Uruguay, perdón, empata Uruguay. 1-1 está el partido. De Rascaeta pone el marcador 1-1. Una ventaja que había sacado Perú que no era merecida. Uruguay salió en busca del empate, lo consigue rápidamente. Apareció Matías Vecino para pelear una pelota, como bien decía el Pepe, una pelota sucia que recupera el borde del área. Y después sí, toda la habilidad de Georgian de Rascaeta para que con un quiebre, un amague, pasó para su pierna zurda y la puso abajo contra el palo, lejos de la mano de Gallese, para darnos este empate transitorio 1-1 en el Estadio Nacional de Lima.